que más te llamó la atención de lo que dijo? Puede ser, pero no estoy segura, ¿viste? Bueno, todas estas cosas que a veces enturbian un poco la transparencia. Después del mediodía llegó María Cantero, se presentó en Comodoro Py, admitió: todo lo que nosotros vimos es real, que ella lo recibió en su teléfono. Porque ellos fueron socios, de alguna manera, mínimo en el último tiempo, de acuerdo a la causa de los seguros, cercanísimos por los últimos 30 años, se rompió la sociedad, Cantero, Martínez Sosa y Alberto, ¿no? Todo hace indicar o parece indicar que sí, que bajo la lupa de la justicia cada uno se habita el santo ese quien pueda. Si yo la imputo y la indago como acusada de ese delito, ella no tiene la obligación de decir la verdad. Yo hablé con Mariana y le pregunté y me dijo, no, ella no perdió su celular y después vi notas que decía, Fabiola aclaró que no perdió su celular. Donde dijo que los golpes de Fabiola que todos vimos eran en realidad secuelas de un tratamiento para las arrugas, que le dio un codazo sin querer durmiendo, que la culpa es de ella por las adicciones que tiene. A María Cantero no le gustó nada cuando empezó a crecer este caso de corrupción en los seguros con Martínez Sosa, su marido. ¿Saavedra puede ser imputado por algo? Yo creo que sí puede ser acusado Saavedra, hay que ver lo que hace el fiscal. Sofía Pacci, sabes que iba a declarar la semana que viene y la pospusieron porque Sofía Pacci acaba de ser mamá. Al Border Urgente. Hoy habló María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández. Lo hizo en sede judicial y estamos con el periodista que descubrió todo, con Claudio Saboya, el personaje del año va a ser seguramente, porque el escándalo es a proporciones enormes y hoy María Cantero habló y dejó aún más solo a Alberto Fernández. Claudio, gracias por estar en Border Urgente, muy amable. Sabemos un placer, que estás María Julia. A mil, con mil cosas, y estás desde la redacción de Clarín por escribir seguramente la nota que nos vamos a comer mañana o dentro de un rato en el portal. Bueno, ¿cuál es tu Correcto. conclusión de lo que dijo y qué es lo que más te llamó la atención de lo que dijo? Mira, la verdad es que me llamó la atención en esta Argentina en la que todo, viste, aún lo evidente siempre encuentra un velo a través del cual tenés que mirar o una nueva sorpresa, un cambio. Lo que me llamó la atención es la transparencia. Hoy la señora Cantero, una mujer muy cercana a Alberto, como vos decías, desde hace más de 30 años, 32, 33 años, con un vínculo que hoy está muy dañado por el caso de la corrupción en los seguros, que es en el marco del cual surgió todo este episodio primero, declaró como testigo ante el fiscal Ramiro González. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque después de lo que todos pudimos ver y los 175 páginas de diálogos y de chats entre Fabiola Yáñez y ella, María Cantero, en los que Fabiola le pedía ayuda, le contaba que Alberto le pegaba, me pegó ya dos o tres veces, mirá los diálogos con él y le manda capturas de pantalla, todo lo que estuvimos leyendo esta última semana, 10 días, la verdad es que era como bastante lógico que el fiscal la acusara a Cantero como encubridora, no que la tomara como testigo. Pero él decidió, tomó una decisión de economía Inteligente, ¿no? procesal. ¿Qué es lo que decidió? Bueno, si yo la acuso como encubridora, primero, esto está casi prescrito porque el encubrimiento de un acto de lesiones leves o lesiones graves, la pena es muy baja y ya con el tiempo que pasó no la voy a poder llevar adelante ese proceso. Y a la vez, si yo la imputo y la indago como acusada de ese delito, ella no tiene la obligación de decir la verdad, no tiene la obligación de declarar contra sí misma. En cambio, si yo apunto a Fabiola Yáñez y a Alberto Fernández y la cito como testigo, que es lo que pasó hoy, ella tiene que decir la verdad bajo juramento, no puede mentir para no quedar ella más complicada de lo que puede estar en el caso de la causa de los seguros, de la corrupción. Sí. Y entonces es lo que pasó esta mañana, al mediodía en realidad, la mañana declaró Alicia Barri. Después del mediodía llegó María Cantero, se presentó en Comodoro Py, con un piloto clarito, todo bien, y admitió: todo lo que nosotros vimos es real, que ella lo recibió en su teléfono, que chateó con Fabiola Yáñez respecto de lo que ella
le contaba que Alberto le hacía, admitió todo lo que dice ahí, la verdad, la severidad, la gravedad de lo que había. En un momento le preguntó al fiscal, ¿y pero por qué no hizo nada? Bueno, pensé que era un tema de ella, dijo no. De la vida privada, que ¿no? Si ella no lo denunciaba, ella lo contaba públicamente, yo no tenía que hacer nada, si querés fue la parte más autoindulgente de la declaración, pero a mi juicio lo más trascendente de todo, después contestó algunas preguntas más, estuvo casi una hora y media, dos, sacale una parte, viste, que le leen todas las cosas al principio, las generales de la ley, hay todo un procedimiento que se come un rato, es como una operación, viste, cuando entre que te llevan de la habitación hasta que te traen, no es todo cirugía. La cirugía es un pedacito. Bueno, acá lo mismo con la declaración. Pero me pareció lo más fuerte eso. Había mucha especulación si se había restaurado el diálogo entre ella y Alberto Fernández o si ella por su cuenta iba a realizar. En realidad no me acuerdo, yo ese teléfono no sé. Puede ser, pero no estoy segura. Viste, bueno, todas estas cosas que a veces enturbian un poco la transparencia, pero dijo, todo esto va, por lo tanto, esto. Todo lo que dijo Fabiola lo descubrió la justicia, salió de una pericia que hizo la Policía Federal, lo vio el juez Ercolini, lo vio la Oficina de Género de la Suprema Corte de Justicia, la llaman a Fabiola, Fabiola en un primer momento no quiere denunciar, Clarín publica que existía este episodio, a las 48 horas Fabiola lo denuncia, la semana siguiente le da contenido esa denuncia con el fiscal Ramiro González, siempre Ramírez, porque decimos al revés nosotros. Como llama Ramiro González, decimos Gonzalo Ramírez. Chiste. Sí. Chiste privado del periodista. Sí, de la redacción. Ahora, Claudio, entonces, porque ellos fueron socios, de alguna manera, mínimo sí, en el último tiempo, de acuerdo a la causa de los seguros, cercanísimos por los últimos 30 años, se rompió definitivamente a partir de la declaración de hoy. La alianza o la sociedad, Cantero, Martínez Sosa y Alberto, ¿no? Todo hace indicar o parece indicar que sí, que bajo la lupa de la justicia cada uno se va, viste, el sabe si quien pueda. No parece que hubiera una coordinación entre todos. En algunos hechos va a ser imposible que todos se salven. Esto es, viste, como cuando hay un naufragio. Quien pueda. Somos cuatro y hay un solo barco. Salvavidas, viste, dos se pueden enganchar, pero los cuatro no. Acá o quedás pegado con una cosa o quedás pegado con otra. A María Cantero no le gustó nada cuando empezó a crecer este caso de corrupción en los seguros con Martínez Sosa, su marido, como broker e intermediario en millonarios, justamente intermediaciones entre oficinas públicas que no tenían por qué, no había una licitación abierta, no había una competencia, nada. Y le soltó la mano a Alberto, como dijo, habrá sido un exceso. Y Alberto le dijo, ¿te acordás? Exacto, Alberto dijo, bueno, si ella hizo algo inconveniente, tendrá que responder, como diciendo, yo no fui, yo no fui nada. Ahora, eso no cayó tiene, bien. No fue hoy con su abogado, no tiene un abogado por la causa de violencia de género, sino por la causa de seguros. Claro, claro, eso, acá acordate, decimos recién, acá no está acusada de nada, podría haberlo estado. Pero si el juez no lo decidió en el momento de su declaración, ¿la puede acusar posteriormente? Sí. Posteriormente sí, puede. ¿Vos te acordás el caso Maugeri, el portero asesino de María Ángeles? En un momento, él hizo una declaración una noche, si ustedes recuerdan, como testigo. Empezó y se empezó a embrollar y se empezó a comprometer y la fiscal que estaba en el caso le dijo, momento, paramos acá porque usted se está autoincriminando, así que esto va a pasar de ser una declaración testimonial a una declaración indagatoria. Búsquese un abogado y esto cambia de chip, digamos. Entonces puede ocurrir, pero eso previamente no pasó hoy y aparte cuando la causa está apuntada contra, la imputación fue contra Alberto Fernández por agresiones graves, leves y graves, por bueno, coacción y por abuso de poder y de autoridad, no contra ella. Entonces ella hoy no está imputada de nada, declaró como testigo y no parece que la fueran a acusar por esto. Ella no le pegó a nadie, en definitiva. Claro, ¿no? Claro. Claudio, una cosa que fue medio confusa es que se difundió en algunos medios que había denunciado en Fabiola que había perdido el celular que Alberto a su vez le estaba pidiendo que evite que
reproduzca o que difunda más videos privados. Sí. Sin embargo, después salió a aclarar que no lo perdió a ese celular, Fabiola. Sí, viste que, a ver, pasaron 4 años, 5 años, y si querés, desde el 2016, que es cuando ella pone como el hito inicial de las agresiones y hasta de los golpes, pasaron muchos más años. La gente cambia de teléfono rápidamente, viste, hay cosas que subís, se quedan en la nube, otras cuando cambias el teléfono las recuperás, algunas se pierden. Creo que nos pasa a todos. En el medio de eso también puede ser que uno oculte pruebas. La verdad que podría No, pero ocurrir. ¿sabes Lo qué? que digo es que. Hoy Sí, decime, decime. estaba saliendo en un móvil en lo de Mariana Fabiani y estaba D'Alessandro y me dijo: yo hablé con. Ay, no me sale el nombre de su mujer, que es la abogada de Mariana Gallego. Mariana Gallegos. Yo hablé con Mariana y le pregunté y me dijo: no, ella no perdió su celular. Y después vi notas que decía: Fabiola aclaró que no perdió su celular. La pregunta viene a cuento de: ¿qué hizo el juez con el pedido? ¿El juez rechazó el pedido de Alberto? De prohibirle a Fabiola que difunda más videos privados de la vida privada, ¿o no? Eso no está, no tramita en la causa de Comodoro Pi, tramita en otro fuero, y la verdad es que yo no creo, todavía no tiene respuesta, no creo que tenga una respuesta positiva para Alberto Fernández. Acá se está investigando algo muy grave, él es un hombre público, las imágenes que trascendieron son del presidente de la Nación en el despacho presidencial, no son de cualquier persona en el living de su casa o en una situación íntima, ¿no? Podría Son las comparaciones considerarse que uno que escuchó. no es vida privada por el espacio por donde es. Sobre eso hay mucha jurisprudencia, Juli, ya. Digamos, mirá que nosotros tenemos una protección de la privacidad muy amplia en la Constitución y la jurisprudencia. Ahora, las personas públicas también, ya hay muchos fallos que dicen, obviamente, esa privacidad está restringida a ámbitos y a situaciones muy concretas. Que un presidente en ejercicio, en el lugar donde tiene que estar trabajando, no las ampara. Más que se filmó él, no es un robo de nada, que él, fíjate que la denuncia de ayer, para mí es un error, si querés, hasta no sé cómo su abogada no lo vio. Dice, bueno, yo admito que es el teléfono que yo le di a mi hijo. No dijo, bueno, viste la conspiración, los servicios de inteligencia, me robaron. No, no, se lo di yo, lo mismo que había dicho la mujer, o sea que están todos de acuerdo. Y fíjate que él dice, cuando pide que esas imágenes cesen de divulgarse, dice, por mis hijos. Y te digo una cosa, su hijo mayor es mayor de edad, él no puede hablar en nombre de un hijo mayor de edad. Y su hijo menor, que sí es más chiquito, tiene 2 años, podría, él no sé cómo interpreta lo que desea el nene Francisco, podría verse perturbado por esas imágenes cuando sea más grande, pero también podría verse, si querés, beneficiado en relación a la verdad, porque quien las difunde es su mamá. Entonces, Y ¿quién? aparte, ya el primer daño que podría tomar en cuenta un juez de familia, por ejemplo, que esté interviniendo, no sé, en el acuerdo, no están casados, así que no sé si hay juez de familia, pero digo, la Claro. primera negligencia que se le puede imputar a un padre que le da un video con ese tipo de contenido Ni a un hablar. hijo menor. Eso es Ni otra cosa hablar. que todavía no está en ningún lado, ningún Ni fuero. hablar, exactamente. El interés superior del niño se llama, esa es lo que dice la ley. Y la verdad que el interés superior del niño con el papá viendo lo que hay y lo que no sabemos que hay todavía. ¿Lo ves, Alberto, en la ofensiva, en su estrategia, o cómo lo ves No, perdido? lo veo confundido, lo veo en shock. Obviamente yo no hablo con él ni nada. Vamos viendo lo que hace trascender. Fíjate lo que hizo primero con las entrevistas que dio, tanto al diario El País como a Horacio Verbisky, donde dijo que los golpes de Fabiola, que todos vimos, eran en realidad secuelas de un tratamiento para las arrugas. Bueno, que le dio un codazo sin querer durmiendo, que la culpa es de ella por las adicciones que tiene, digo. Todo lo que hizo hasta ahora no parece de una cosa inteligente. 38, 40 años, no sé, como tratándola de una mina arrugada, todo violento también. Bueno, exactamente. Y fíjate que lo que nosotros estamos viendo en la periferia del tema de la violencia y de los golpes, que es lo importante en este caso, pero todas las imágenes, viste, las mujeres, todo, forman parte de lo que denunció Fabiola, como parte de la humillación que ella era sometida. Viste que, obviamente, cuando tenés el ojo así, la violencia es explícita, Sí. basta, asunto terminado. Pero ya hay, y esto lo hemos
aprendido y lo hemos escuchado mucho en los últimos años, que de esto se empezó a hablar mucho más y empezó a tratarse también en los medios, la violencia, el golpe es el último, si querés, más grave desde luego, se me cae el teléfono, el último jalón de toda violencia. Una secuencia. Totalmente. Exactamente, y en esa secuencia que a él le lleguen fotos, que a ella, como dice, le lleguen fotos de las mujeres que andaban con el marido, que las mismas mujeres se la mandaban desnuda, ella lo pone como actos de humillación, entonces tienen que ver esta causa, las otras. ¿Cómo pensás que puede ser la declaración? La Casa Rosada. La declaración de Sofía Pacci. Sofía Pacci, sabes que iba a declarar la semana que viene y la pospusieron, porque Sofía Pacci acaba de ser mamá hace poquitos semanas. 2 semanas, creo, 3. Entonces, llamó a la fiscalía para pedir que le posterguen, por una cuestión, obviamente, de salud, de puerperio, la visita a la justicia. Y el juez, el que tiene delegada la causa, Ramiro González, el fiscal, aceptó esa posposición, por eso no tiene fecha. La semana que viene va a declarar el doctor Saavedra, el jefe de la unidad médica, y ella va a tener que declarar también, pero no tiene una fecha inminente. Poco van a esperar a que se recomponga y pueda asistir. ¿Y Saavedra puede ser imputado por algo? Yo creo que sí puede ser acusado Saavedra, hay que ver lo que hace el fiscal, porque bueno, él tiene un juramento hipocrático que cumplir, que es asistir a cualquier persona que necesite de ayuda médica, y 2, es funcionario público, lo era, lugar donde prestaba servicios. ¿Sabemos de qué vive Alberto Fernández? Pues lo estuvo financiando Martínez Sosa, tiene la jubilación, ¿sí? Pero ¿quién le paga a Fabiola 7.000 euros que dice él que le llegan como manutención? ¿No en la Universidad de La Rioja? ¿Sabemos? No. Hoy el único ingreso que conocemos de Alberto Fernández es su jubilación de privilegio, digamos, esta pensión honoraria, honorífica, una palabra complicada para un caso como el de Alberto, pero que recibe como es presidente y que empezó a cobrar hace poquito. Es lo único que sabemos como ingreso legal. Si después él hace algún asesoramiento o factura algún servicio, desconocemos. Todavía no hay declaraciones juradas que lo acrediten. Me parece que otro de los problemas que tiene Alberto Fernández es que con esta pasión de haber, de haberse desapoderado de todo, prácticamente, viste, él es dueño de la ropa que usa, nada más. Después no ni la casa, ni nada más. Es terrible, porque también, bueno, ¿y dónde sale, como vos decís, dónde sale la plata con la que mantenés a tu hijo? ¿De dónde la sacás? ¿Cómo la transferís? ¿De dónde sale y cómo se registra? Etcétera, pareciera etcétera. Pareciera que tiene muchos amigos prestamistas. ¿Y vos le ves algún aliado posible, testigo, que declare en su favor? En este caso, no, hay que ver cuando él ofrezca testigos. Claro, él muy posiblemente ofrezca como testigo a las 2 o 3 personas que todavía lo rodean. No sé, uno piensa en Julio Vitovelo, qué sé yo, Juan Manuel Olmos. Estoy hablando, obviamente, sin información, lo que fue su mesa chiquitita, o ni siquiera Vilma chica. Vilma Ibarra, viste, que no, ofrecía que le pidió. Vilma Ibarra, suponete. Lo que pasa es que cualquiera de ellos, yo estoy pensando junto con vos en vivo, le dicen, bueno, usted estuvo presente en el cuarto matrimonial cuando la señora Fabiola Yáñez dice que le pegaba, no, que sí. ¿Qué vas a atestiguar, digamos? Totalmente. Él la trataba bien, puede decir, qué sé yo. Es complicado, Te dejo que estás en el breaking news y el momento caliente de la redacción, así que te mando un abrazo, te agradezco muchísimo esta comunicación con Border. Bueno, un saludo grande y nuevamente felicitaciones, Besos, Juli, gracias. Chau, nos vemos. Chau. Si te gustó la nota, compartila, dale like, suscríbete a Border, recomendalo, podés poner acá super thanks y estate conectado para saber cuándo subimos más contenido.